Getting ready to get into the book of Revelation. Vamos a continuar <coughs> preparándonos para entrar en el libro de Apocalipsis. And we've been speaking on the coming of the Lord, how He's coming. Y hemos estado hablando sobre cómo el Señor viene. And so I felt like it was very important that we understood um, this part of uh, of the prophetic, and then uh, before we get into the book of Revelation. Y creo que es importante que entendamos esta parte de lo profético antes de que entremos al libro de Apocalipsis. And uh, today we're going to. Probably a two, two or three-part series on um, getting ready, getting dressed, and coming out. Así que vamos a hablar hoy como de, de dos o tres partes sobre prepararse, vestirse y salir. And so it's important to know, you know, how the Lord is coming. Y es importante saber cómo viene el Señor. But it's important to know uh, how to get ready. Pero es importante saber cómo debemos prepararnos. How how to get dressed. Cómo vestirnos. What the clothes are. ¿Cuáles son las vestiduras y cómo salir del sistema? So, uh, Así que hoy vamos a hablar cómo vestir, de vestirnos y de cómo um, tener luz en nuestras lámparas. Kind of ¿Y lo que eso quiere decir? Will, um, will ¿Y qué causará que nuestra lámpara se apague? So, um, Let's turn to Luke chapter 12 verse 35. Así que vamos a Lucas 12:35. Lord, I ask you to help me today Señor, te pido que me ayudes hoy. Speak this word in truth and power, Hablar esta palabra en verdad y en poder. It will bring Lord, y que traiga convicción. It will bring a y transformación. But we bless the word, Así que bendecimos la palabra. We bless every heart to it, in y Jesus bendecimos name. a cada corazón que la recibe en el nombre de Jesús. Amen. Así que hemos estado hablando de cómo el Señor viene como ladrón. And the more that, uh, I study Uh, on the coming of the lord the more he keeps showing me y más estudio sobre la venida del señor más el señor me muestra and i think in the teaching here today i learned even more about Y creo que aquí en la enseñanza de hoy he aprendido más sobre el ladrón. Y así que a lo mejor vas a escuchar algunas cosas que no has escuchado antes. Y en Lucas 12:35 dice está siempre preparados y mantener las lámparas encendidas. So this is uh, a warning uh, kind of a, a preparation. Así que esto es una advertencia de preparación. And that we have to always be ready. Y siempre tenemos que estar listos. And we want to see what readiness means and how we keep the lamps lit. Y vamos a ver lo que significa estar listos y cómo mantener nuestras lámparas encendidas. And this is kind of at the end of the first 34 verses of the Luke chapter 12. Y esta es la parte última de los primeros 34 versos del capítulo 12 de Lucas. And the first part of the chapter is about uh, Dealing with hypocrisy, y la primera parte del capítulo se trata de lidiar con la hipocresía. Con, con el miedo y la preocupación. About what they would eat or wear, de lo que ellos tenían que vestir o comer. Y Jesús lidió bastante con el tema de la avaricia y de desear lo de los demás. And all of these things here, um, were reasons some of the reasons for people not being ready and not having their lamps lit. Y todas estas cosas eran razones por las cuales las personas no estaban listas y no tenían sus lámparas encendidas. People that are greedy and covetous will not be ready nor will their lamps be lit. La gente avara no va a estar lista para y no va a tener sus lámparas encendidas. They are the foolish virgins. Son las vírgenes necias. The lamps go out due to greed and covetousness. Las lámparas se apagan por la avaricia. And the reason for this is that money is their master. Y la razón por esto es porque el dinero es su amo. Jesus said, "You can't serve two masters." Y Jesús dijo, "No puedes servir a dos amos." You're going to see today in some of the scriptures where he's talking about uh, the master comes and he talks to this slave, and another master comes and he talks to that slave. Y vamos a ver hoy a través de la predica cómo un amo viene y habla con este siervo, y luego viene y habla con el otro siervo. And so Jesus says you can't serve God and money at the same time. And I think that covetousness and serving money and getting sidetracked in the material things is one of the things that causes us not to get ready spiritually. It puts us to sleep. Nos pone a dormir. And when you go to sleep, you're not watching your lamp and your lamp goes out. Te apaga la it keeps you from, uh, from increasing the oil to keep the lamp burning. No te a la para que so if you remember the, the wise virgins, they had extra oil. They kept increasing the oil. Así que si recuerdas a las vírgenes sabias, ellas mantenían sus lámparas con aceite. Así que él aquí habla sobre esto y dice, estás siempre preparados si y mantener las lámparas encendidas, o sea, no dejes que se te apague la lámpara. The the y la razón por la que la lámpara se apague es porque se le acabó el aceite. So when you're operating in the laws of the kingdom. And so a lot of times Christians, they'll, they'll we'll get saved and will maybe get baptized and maybe even speak in tongues and maybe we cast out three demons in ten years. y mucha gente a veces como son cristianos pues son salvos sacan uno dos tres demonios hablan en lenguas y son bautizados y entonces comienzan a manejar en automático and we just think everything's okay we don't have to do anything we just kind of sit and soak in the word and just listen and go about our Daily business and not really do too much. Y pensamos que todo está bien, no hacemos nada, nos sentamos cómodamente y pensamos que todo va bien. Y un día te levantas y te das cuenta que se te acabó el aceite. Y algunos de ustedes a lo mejor están viendo cosas pero a través de la lámpara de otra persona. Uh, you, mean, you need to make sure you got your lamp lit. Y tú necesitas asegurarte que tu está encendida. And not just be seeing it because of my lamp or somebody else's lamp shining right next to you. There is going to come a time when you're going to have to have your lamp lit. Porque Everybody. va a venir un tiempo en el cual tú vas a tener que tener tu propia lámpara encendida. Dice y el amor al dinero es la raíz de toda clase de males. This is something you need to understand when you really start serving money, y esto es algo que debemos entender, que cuando comenzamos a servir al dinero, estamos sirviendo al diablo. Porque dicen, no puedes servir a Dios y al dinero. Así que vas a tener uno de dos amos. Satan's your master. tu tu amo, Satanás tu amo. And so, if you bow down to money, that's your master. te inclinas el dinero, tu amo. And Satan is very good at presenting something very enticing. Y Satanás siempre hace ver las cosas muy When he tempted Jesus in the wilderness. Y él tentó a Jesús en el desierto, there was only one temptation where he said. Uh, worship me bow down to me let me be your only one temptation Solo una de las tentaciones decía inclínate hacia mí y adórame and that was when he said i'll give you every all the kingdoms of the world y fue cuando le dijo te daré todos los reinos de la tierra i'll give you all the riches i'll give you All the glory i 'll give you all of that if you worship me, todas las riquezas y la gloria, si me adoras. so those that worship the lord that's what they um, worship the devil that's what they get and that's what he gives them so you can be a believer and actually be serving the devil and not even know it Y puedes ser un creyente y estar sirviendo al diablo sin saberlo. If money is your master, Porque si el dinero es tu amo no puedes servir It's a impossible. ambos, a Dios y al dinero. Es imposible. Y es muy interesante cómo las vírgenes que se quedaron afuera tocaron la puerta esperando que, Dios, que el Señor les abriera ellos pensaron que conocían al Señor Y ellos pensaron que el Señor las conocía a ellas Pero ¿saben lo que les dijo? Yo no sé quiénes son ustedes En otras palabras Jesús no era su amo Eso quiere decir que tenían otro amo Amén. Amen. Y cuando comenzamos a leer las escrituras que dice que el amo de ese esclavo vendrá, we always thought that was talking about Jesus. siempre pensamos que habla de Jesús. Pero en uno de los casos sí habla de Jesús, pero en otro no. And we're gonna, we're gonna see that y vamos a ver eso mientras estudiamos esto. If, if Jesus is not your master, si Jesús no es tu amo, then you're serving Satan. Entonces tú estás sirviendo a Satanás. Y dice que Jesús vendrá como ladrón. Really Para aquellos que no le están sirviendo. Porque su amo es el ladrón y ese es el que viene a esas personas y vamos a ver esto mientras seguimos adelante están todos conmigo así que cuando tú sirves el dinero Satan entonces Satanás se convierte en tu amo y tú no vas a estar listo porque vas a estar muy ocupado sirviendo el dinero y no vas a saber lo que you're viene no vas a saber cuándo viene no vas a saber Coming. Because you're distracted. You're, your, your heart and your mind is on the material things and is not on the things of the Lord, it's not on heaven. No Señor, it's very easy to get distracted. Muy fácil distraerse. You ever been driving a car and you know you just kind of doze off just a little bit or you're not paying attention, next thing you know, you're like. ¿Alguna vez estás manejando en el freeway y te das cuenta que de repente like te distraes y de repente te estás yendo de lado? Tienes que continuamente ajustar mientras vas manejando para quedarte en el medio, en la línea. Porque la mayoría de los carros no se manejan a sí mismos. Aunque algunas damas piensan que sí. On their makeup, Porque se están poniendo el labial, lipstick, el labial o el maquillaje, baby, o están dándole de comer al bebé, sandwich, o se están comiendo un sándwich, y, y, y mirando un video de YouTube mientras but, van manejando. But the car doesn't drive itself. Pero el auto no se maneja solo. Y lo mismo sucede.

Clothes, you'd be in your sleep clothes. Creo que la mayoría de ustedes ya and, se habrán cambiado y se habrán puesto sus pijamas y no están vestidos para trabajar. Well, pues él está hablando de estar vestidos espiritualmente todo el tiempo. Y están hablando de estar despiertos espiritualmente. You know, can, can y sabes que tu espíritu puede estar despierto aún. I, Cuando mean, estás dormido. I mean has anybody ever been awakened in the night and, and it's the Lord and he gets you up and he starts speaking to you you know what I'm saying ¿A lo ha despertado el señor y se dan and, cuenta que es el señor que and, los ha despertado? and I, I woke up I've been up since two o'clock I couldn't go to sleep because the Lord kept speaking things to to me Yo me desperté a las dos de la mañana aproximadamente porque el Señor continuó hablándome. Y alguien en el primer servicio me dijo que fueron despertados en el medio de la noche and por una voz. The voice said, hey, get up. Y la voz les dijo, levántate, despierta. And he got his gun. Y entonces él tomó su pistola in, en vez de orar. <laughs> <laughs> Uh, he went out looking, you know. Y salió a a ver qué era. But uh, he thought that was pretty significant that y pensó he heard que that. Fue algo muy haber eso. And so Jesus here in Luke is saying, be dressed in, in, in readiness and get your lamps lit. In order to keep the lamp lit, you have to be ready. Y para mantener las lámparas encendidas debes estar despierto todo el tiempo. Es triste cuando la lámpara se te apaga y ni siquiera te das cuenta. Amen. Muchas veces la lámpara de una persona se le apaga y ni siquiera se da cuenta. Porque piensan que ven, pero no. Así que Dios está diciendo que no podemos estar dormidos espiritualmente There is a price and a cost porque to, hay un precio para mantener la lámpara encendida y para mantenerte despierto. ¿Cuántos de ustedes han right? estado manejando y tienen que echarse agua o acariciar

you know, you ever had that happen, anybody? <laughs> i've gone to sleep casting out demons before. El pastor se ha dormido hasta demonios. i've been so sleepy. i've been praying. i have no idea what i said. i <laughs> i know i have said. some weird things. Y él sabe que dijo cosas raras. but staying awake is very, very difficult. but staying awake is very, very difficult. and the extra oil, you have to keep increasing in order to keep your lamp lit. Y El aceite extra que necesitamos debemos estar despiertos Amen. para seguir poniéndole a la lámpara. No puedes mantener la lámpara encendida si no tienes suficiente aceite. So if your lamp is burning, Así que si tu lámpara está encendida, va a estar usando el aceite. So you know how to keep the oil Así que tienes que saber cómo mantener que, que fluya el aceite. And if you don't know how to do that, y si no sabes hacer eso, la well, Fear, Entonces, la avaricia, la preocupación y el miedo, el, el querer más, tiende a apagar tu lámpara. Tu luz se apaga por esta razón. Y de esto es que estaba hablando Jesús en los primeros 34 versículos. I just want to look again very quickly at the, at the, the ten virgins, just, just to. Quick look to refresh ourselves. And Matthew twenty-five eight. Mateo 25, 8. The foolish said to the wise, "Give us some of your." Y las insensatas dijeron a las prudentes: "Danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan". Así que por lo menos reconocieron que no podían ver. y Cuando la lámpara se apaga, no hay visión, no se ve nada. I mean, everybody, you ought to have a vision. Todos deberíamos tener visión. Y tienes que saber hacia dónde vas. Tienes que tener alguna idea de dónde te diriges en la vida. Y si no es así, pues entonces tal vez tu lámpara está apagada. Lo que quiere decir que tu aceite ha terminado. The the wise said, "No, there's not enough for us and you. Go to the dealers and buy some for yourself." Pero las prudentes respondieron, "No, no sea que no haya suficiente para nosotras y para ustedes. Así que vayan y compren para ustedes." And I, I said this la last week. That means there's only a fixed amount of oil. Así que y yo dije esto la semana pasada. Eso quiere decir que hay una cantidad de aceite solamente. Y ellas no pudieron darle a las otras su aceite. Went to cuando el pastor fue a Aldi durante la tormenta invernal. Wife, para, por mi esposa. No puedo encontrar nada en la tienda cuando las luces están encendidas el pastor no puede encontrar nada en la tienda cuando las luces están encendidas I don't know where is, no sabe dónde está nada but they had like one light on in pero tenían solo una luz encendida en Aldi y lo hacían aún más difícil para el pastor on, porque aún estando todas las luces encendidas él but no sabe I dónde están las cosas pero se dio cuenta de que había cierta cantidad de pan milk. y de leche Because I, I just I think I got the last loaf of bread. Pastor piensa que se llevó el último paquete de pan. And so obviously we were not quite prepared. Así que obviamente no estábamos, no estábamos preparados. And uh, that would be a shame, spiritually speaking. Amen. Y eso sería una vergüenza espiritualmente to hablando. To get to the place that the lamp is out and you can't find the oil. Llegar al lugar donde se te acabe el aceite y no puedes encontrarlo. I don't know about you, but I would get very I'd get very anxious about that. No ustedes, pero yo me sentiría muy ansioso eso. While they were going away to make the purchase, see here's the deal. These guys, estas mujeres, Jesus is not their master. Jesús no es su amo. Because the, the wise are over here, the foolish, they're going over here. Porque las sabias están aquí y las necias están por acá. Why didn't they get the oil from where the wise? Got the oil. Por qué las necias no fueron a buscar el aceite de donde las sabias lo obtuvieron. Yo no creo que ni siquiera sabían dónde ir a buscar el aceite. And because they're not really The y porque they, they no están siguiendo al Señor Dice que fueron llevadas Se fueron en una dirección diferente de las demás Porque ¿por qué sucedió esto? Porque no pudieron ver No tenían aceite en su lámpara Y recuerdan que era medianoche um, says.

Recuerdan que en Lucas dice estén preparados y mantengan sus lámparas encendidas. Así que las vírgenes sabias estaban vestidas porque estaban listas y tenían sus lámparas encendidas. Y cuando el Señor vino, entonces ellas pudieron irse con él. Pero adivinen qué sucedió. Las otras fueron llevadas tratando de encontrar el aceite. and i wonder what voice they were following. Y me pregunto, ¿qué voz they weren't following the lord. No al Señor. they had a different master. Un amo their master was not the same. No era amen. amen. and the other virgins came up. Y las otras vinieron, saying, lord, open up, open the door up. Diciendo, Señor, la puerta. but he answered and said truly, i do not know you. Pero él respondió, no las conozco. So is Jesus their master? Entonces, ¿era Jesús su amo? No lo era. ¿Por qué estaban allá buscando el aceite? Because they had a different master. Porque tenían un amo diferente and he took them away. Y, ella se las, y él and, se las llevó and they missed the Lord. y ese, se perdieron and the al Lord Señor. Came like a thief. y el Señor vino como ladrón and those guys were stolen. y esas mujeres fueron robadas and they missed God. Amen. y se perdieron a Dios so Jesus was not their master. Así que Jesús no era su amo Verso 13 Él dice, the ¡Velad pues! or you don't know the day or the hour so you have to in other words he's saying you need to always be focused on heavenly things o sea otras palabras les tienen que estar siempre enfocados cosas del cielo year people have been focused on so many things año pasado hay mucha gente tantas otras cosas how many would say i got focused on a lot of things that were not necessarily ¿Cuántos pueden decir que estaban enfocados en cosas innecesarias el año pasado? ¿Cuántos fueron distraídos? look, Cuando vino la nieve, todo el mundo estaba enfocado en, en estar calientito, en tener comida, en tener agua. And was ready for the snow. Y nadie estaba listo o preparado para la nieve. Ni para el, el clima tan frío. This is what I, y esto es lo que Jesús está tratando de decir debes estar listo porque no sabes cuando viene el ladrón y eso solamente es una pequeña prueba de lo que está pasando espiritualmente y si estamos distraídos por cosas materiales por el dinero y el perseguir el dinero no vas a saber cuándo el ladrón viene. No te va a importar el mantener tu lámpara encendida, so sino que vas a estar distraído por tantas otras cosas. Y entonces vas a venir a la iglesia pensando que estás sirviendo al Señor, pero no es así. And you're not even hearing the Lord. Y ni siquiera estás escuchando Look al Señor. Back in Luke 12, 36. Vamos a, re a regresar en Lucas 12:36 sean como los hombres que están esperando por su señor así que todo el mundo tiene un amo tu señor y él dice yo quiero que seas como aquellos que están esperando a su so the señor así que la clave aquí es quién es tu señor es el señor jesús verdaderamente tu you know, señor Americans don't like Anybody to be their master. Los americanos no les gusta que nadie sea su señor. Amen. Amen. Americans are pretty independent. Son bastante independientes. And they don't like anybody telling us what to do. Y no nos gusta que nadie nos diga qué hacer. Yo sé que ninguno de ustedes son así. Pero son algunos que son así. La idea de tener un amo o señor es algo raro. Pero todo el mundo tiene un señor. Y lo que tú sirves o a quien le sirves, ese es tu señor. Y por eso dice, no puedes servir a Dios y al dinero. No puedes tener a dos men who are waiting so in other words their focus is on the master Así que ser como hombres que están esperando en otras palabras su enfoque es en el señor o en el amo So is your focus on the master Está tu enfoque en el señor or in the master card O está en la master card <laughs> or visa O en la visa or, You know what I'm saying what is your focus on the master Está tu enfoque en el señor Think about it Piensen en eso you, Is that what you're waiting on? ¿Es esto lo ¿Estás esperando lo que el Señor tiene que decir? Dice para que cuando regrese tan pronto tú le abras cuando Él llame a la puerta. Me pregunto qué tan fuerte el Señor tiene que tocar la puerta en la mayoría de nuestras no puertas. Tal vez el, necesitaríamos uno de esos um, timbres de la puerta que tienen cámara para que el Señor, para poder escuchar al Señor. So if you're not ready, y si no estás listo, comes, cuando él venga, ¿cómo lo vas a escuchar? ¿Cómo vas a escuchar el toque? How, si tú no conoces su voz, si estás demasiado ocupado con otras cosas. Si estás tan ocupado con tantas otras cosas. O sea que si tú estás esperando al al Señor, estás listo y estás enfocado y sabes quién so es. Remember Jesus said, I'm coming like a thief. Y recuerda que el Señor dijo, yo vengo como ladrón. Y finalmente comienzo a entender más lo que eso significa. If your master is not Jesus, porque si tu Señor no es Jesús, then he is coming to you.

That's really, really what that means, and we'll go into that in that more detail later. Eso es lo que ahí eso significa. Y vamos a entrar en detalle más tarde. So is Jesus your master, or is Satan and money your master? Entonces es Jesús tu señor o es Satanás y el dinero tu señor? Blessed are those slaves. Bendecidos son esos esclavos. Whom the master will find on the alert when he comes. Que en el señor encontrará velando cuando él venga. This right here, this master is Jesus, okay? Dice que este señor aquí al que se está refiriendo es Jesús. Alert here means to arouse from sleep. Y alerta esta palabra aquí significa que está despierto. Es root word. Es una palabra raíz. Meaning activity Que quiere decir que está inactividad. Nonexistence. Que no está en existencia. Obscurity. Oscuridad. So you have to not

to increase the oil tú tienes que mantenerte haciendo algo para aumentar can't increase anything without sowing no puedes aumentar nada si no estás sembrando you can't increase anything without losing or giving something you can increase no puedes aumentar nada si no estás haciendo nada and we're going to see the difference between the the ones that Y vamos a ver la diferencia entre aquellos quien el Señor es su amo y entre aquellos que el enemigo es su amo. Aquellos los cuales su amo o las riquezas es Satanás They Ellos están preocupados con con guardar cosas. They're not, Almacenar. They're not, they're not Ellos no están sembrando, they're not giving. no están dando, they're not serving. no están sirviendo, they're están almacenando, están they're, they're almacenando están guardando for the rainy day and it's not gonna rain. para cuando llueva y no va a llover. No hay nada malo con el guardar cosas, pero el enfoque es el que hay que arreglar. Truly, I say he will gird himself. Y él dice verdaderamente, ellos se ceñirán. If you look up the word gird, means dress. Si ven lo que es ceñirse quiere decir vestirse. So if we're in and the Lord, Así que si estamos listos y vestidos para servir al Señor. He comes. Cuando él venga, he will dress himself. Él se vestirá a sí mismo. And he said, "Have them recline at the table, and will come up and wait on them." Y dice que la mesa y les so if we are awake and dress. And serving the Lord, así que si estamos despiertos, vestidos y sirviendo al Señor then he will come and he will serve us. entonces Él va a venir y nos va a servir entonces Él te va a decir quién es el ladrón He's going to tell you what to do. y te va a decir qué hacer y te va a servir exactamente lo que tú necesitas escuchar tú siempre vas a cosechar lo que siembras de parte del Señor lo que le lo que siembres al Señor, eso vas a cosechar de parte del Señor. Least, y lo que haces por el menor, lo haces por el, para el Señor. So Así que si tú tienes avaricia greedy, y te quieres todo, to to sowing, giving, to entonces vamos a querer almacenar, no vamos a estar preocupados de lo que le preocupa a Dios. Whether he comes in the second watch or the third and finds them so doing, blessed are those slaves. Ya sea que venga en la segunda vigilia o en aun en la tercera y los halla, dichosos son aquellos siervos. So the ones that are doing this, he comes to them a different way than he comes to the other slaves. Entonces aquellos que están haciendo esto, viene de forma Jesús viene de forma diferente a aquellos que no están haciendo esto. They are alert. Ellos están alerta. Their lamps are lit. Sus lámparas encendidas. Están vestidos. Porque ellos están sirviendo. Serve, you, you up, y cuando typically. te preparas para servir, normalmente te vistes, no vienes a servir en pijamas. Ellos están vestidos en preparación y la preparación es para servir al Señor. one of the things I discovered being pastor after a while is that I need to make sure people are serving. Una de las cosas que el pastor se ha dado cuenta es que necesita como pastor ayudar a las personas a que se involucren en el servicio. if you're not serving the Lord, si tú no estás sirviendo al Señor, Estás en problemas. You're in trouble. Estás en problemas. We are saved. And called and anointed to serve. Nosotros hemos sido salvos y llamados y ungidos para servir. A slave, a servant, they serve. Y un esclavo y un siervo A son serves his father. That's why we start with our children. We start the children serving right away. Por eso que comenzamos aquí con los niños a servir. We have our youth serving here, all over the place. They're serving right now, doing the cameras and the videos. Y tenemos right a nuestros here. jóvenes sirviendo en las cámaras, en el video. Y tú no eres salvo para sentarte. Todo el mundo es salvo para servir. Y esto es lo mismo que dijo en otras escrituras. If he knew what hour the thief was coming, Asegúrense de que si el dueño de la casa hubiera sabido a qué Now hora iba a, he a venir el ladrón. from blessing people to the thief. Ahora él cambia de bendecir a la gente a hablar del ladrón. He would Dice si no hubiera permitido que entrara en su casa. So the evil slave is not going to be ready for the thief. Así que el esclavo malo no va a estar listo para el ladrón. He's going to come and not even going to, he's not even going to know it. El ladrón va a venir y ni siquiera se va a dar cuenta. Pero el pueblo de Dios going to be alert. van a estar alertas. Going to the van a tener su lámpara encendida. You know y van a reconocer quién They es el ladrón. Ellos them. no van a dejar que venga el ladrón a robar de ellos. Like Porque vemos que Jesús viene como ladrón en la noche. To the evil slaves. al esclavo malo. Those that are ready, he's going to come differently than the, those who are not ready. Ellos que están listos van a, el Señor va a venir so en forma now, diferente a los que no están listos. Look, this makes Matthew 6, 19, These verses seem a, a lot more clear now. Ahora en Mateo 6:19 vamos a look, ver algo que se hace más claro. Do not store up for yourselves treasures on earth. Dicen, no tesoros en la tierra, where moth and rust donde la polilla y la ¿Alguna vez has visto algo que se está oxidando porque no está siendo? no qué se está Because it's not being used. Porque no se está usando. It's just sitting there. Solamente está ahí. Uh, I think my wife had a had a, a, a coat and the moth got in it and ate the coat, didn't it? Creo que la esposa del pastor tenía un abrigo pesado y entonces eh, se le entraron como la polilla. So, so moth and rust is a type of the powers of darkness. It says moth and rust destroy. O so sea que la polilla y el óxido es parte de la destrucción. Y esto es lo que sucede. When we're greedy, Cuando nosotros somos ábaros and we're concerned about and storing up, y estamos preocupados por nosotros y por, por guardar para nosotros entonces la polilla y el óxido vienen los poderes and they de las destroy tinieblas what we store up. y destruyen lo que hemos acumulado. anything. Satanás no <laughs> va al vecindario donde no tienen nada. He comes where you got stuff. Amen? Él viene a donde hay cosas. The thief picks out a pretty nice neighborhood to go stealing in. El ladrón siempre escoge un vecindario muy bonito para ir a robar. And he said, if you if you're about yourself and you're about storing up, you're about greed, you're about covetousness, the moth and rust is going to destroy it. Y dice que si todo lo que quieres es acumular para ti mismo, entonces viene el óxido y la polilla a destruir. That means you got more stuff than you can use. Eso quiere decir que tienes más cosas de las que puedes usar. So it just sits. Así que ahí está. That's why you have the American garage sale. Por eso es que tienes el, el la venta de garaje. Amen. Amen. Y'all know what I'm talking about, Ustedes right? Ustedes saben de lo que estoy hablando. We we needed, Son todas esas cosas que pensábamos que necesitábamos y nos damos cuenta de que no era así. Y ahora alguien más piensa que necesita tu basura. Amen. Y'all know what I'm talking about. Ustedes on the, saben de lo que estoy hablando. On the sale. En cuanto al garaje, a la venta de garaje espiritual. He, he says, So don't get greedy, don't store up all this stuff. Y entonces él dice, no te vuelvas ávaro y trates de acumular donde el ladrón viene a robar. Él dice, vengo como ladrón. Entonces a la casa de quién viene el ladrón? Those Aquellos que han acumulado todas estas cosas. Ustedes entienden? ¿Cuántos ven esto? Por eso es que viene como ladrón. To steal what you got. Para robar lo que tienes. But it's not just, it's not in the physical, it's spiritual, Because now Satan has become your master. Porque ahora Satanás se ha convertido en tu señor. So the thief breaks into the houses that have stored up for themselves Due to greed and covetousness. O sea que el ladrón viene a la casa que, que ha acumulado cosas por la avaricia. Y el destructor viene a esas casas. Y estos son los que están dormidos, descansando. And they're storing up for themselves y están acumulando cosas para sí mismos en vez de ser ricos para con Dios. Recuerdan el hombre rico. Dijo pues voy a destruir right? mi granjero para poder construir uno más grande y guardar más cosas. And that very night, y esa misma noche the thief came and stole his soul. el ladrón vino y le robó le robó su alma y Dios le dijo esta noche tu alma me ha sido pedida cuál fue su problema Lázaro que era un hombre que no tenía hogar pues estaba en la puerta y nunca lo vio estaba en la entrada y cada día él lo vio pero no lo vio realmente ¿Por qué? Porque su lámpara no estaba encendida. No lo vio. ¿Entienden? Es como cuando el pastor va a Bass Pro. All I see Todo lo que ve ammo. Es, muni es munición de las AK-47 a botas. No ves, no ve más nada que pueda ser necesario para otros. Lo que él ve es lo que él quiere y lo que él necesita. shopping. Y cuando va de compras. Saben para qué salgo. algo? Para el pastor, para él mismo. No ve nada más excepto lo que él necesita. Yo sé que ustedes no son así. Cierto. Yeah, right. Now my wife is not like that. She goes, she buys for everybody. Ahora la esposa del pastor no es así. Ella sale y compra para muchas personas. And herself too. Para ella también. She doesn't leave herself out, but she buys for everybody else too. Ella no se deja fuera, pero también compra para otros. Amen. Amen. Right? But but you know when we're greedy and covetous, we don't see the things that God wants us to see. Pero cuando somos závaros no vemos lo que se necesita. Why is that? Por qué? Because that puts your light out. Porque eso apaga tu luz. It steals your oil. Te roba el aceite. Y de eso se tratan los primeros 34 versículos de Lucas 12. Amén. Amen. So this is one of the things that, that causes your lamp to go out. This is what puts you to sleep spiritually. And this is the house that the thief is coming to. Y a esta casa viene el ladrón. Store up for yourselves treasures in heaven. Dice, tesoros en el cielo. Where the moth or rust. Does not destroy. In other words, if our focus is there. You don't, you don't lose anything. The thief does not come to your. The thief will not come to your house. Jesus will not come like a thief to your house. If you're storing up things there. But if allá. our focus is here. Pero si es aquí, that's where the thief is coming. Ahí es donde viene el ladrón. I mean, I mean, ¿Cuántos here. entienden lo que estoy diciendo? Y esto lo hace aún más claro de cómo es que viene el ladrón. Y dice, donde ni la podilla so, ni la herrumbre destruyen y donde los ladrones so no right, right, readiness. And our lamp is lit, o sea que si nuestro enfoque y corazón están bien y estamos listos y vestidos you do not have to worry about the thief. y nuestras lámparas encendidas no tienes que preocuparte you don't del ladrón have to worry about the mark of the beast. no tienes que preocuparte de la marca de la bestia You're going to be good. porque vas a estar bien this is how you come out. así es como sales this is how you get ready. así es como te preparas this is how you keep your lit. y así es como mantienes tu lámpara encendida es importante saber esto antes de que comencemos a estudiar el libro de Apocalipsis y todas las cosas que van a suceder. Weeks, si tú no sabes lo que estoy enseñando ahora y lo que he estado enseñando por las últimas siete semanas, te vas a asustar cuando lleguemos al libro de Apocalipsis. Por eso es que necesitamos entender esto ahora. Y entenderlo antes de entrar a eso. Uh, the thief will not break into the house of the righteous. But he will to those who have a different master. Pero sí casa Moth and rust. La polilla y la enrumbre, the thief. El ladrón, that's Satan. Ese es Satanás. Moth, rust, mildew la happens when things sit and soak. la polilla, el óxido y el sucio suceden en las cosas que no están en uso y cuando no se usan y tenemos muchos cristianos que tienen la larva o mold tenemos muchos cristianos con mozos o huelen a lot of moldy we smell like mold bueno pues huelo a mold amén Amen. I mean, if, if, if we're not doing something and serving the Lord, we become rusty, the moss hang around us, and we mildew and mold. That's why a lot of Christians stink. Por eso algunos cristianos huelen mal. Amen. Amen. That's because, boy, you ever look at a house that sits? Miren una casa que está allí nada más. It doesn't take long, it just goes to nothing. comienza a, a gastarse a dañarse a car that sits. miren un auto que está ahí sin que nadie so lo use imagínense también un cristiano que nada más está sentado tienen moho verde ahí pueden hacer hasta medicina con todo el moho saben que con el moho pues se hace penicilina ya el pastor es hasta doctor man. <laughs> We're not a shed nosotros no estamos guardando, o nosotros no somos una, una reserva, un lago. We're to be a and a river. Nosotros debemos ser una, un, un conducto y un río. So it's to come in and flow out. Se supone que las cosas entren y fluyan. Not to stay. No que se queden. And not to sit here and no soak. que se sienten ahí a remojarse. Amen. Eso es más que avaricia y se te va a pagar la lámpara. Amen. Porque hay una reserva, pero se supone que debe ser en el the cielo. Devil perverts the word y el diablo pervierte la palabra to get us to store up here. para que nosotros guardemos cosas aquí. We lose focus. Y entonces perdemos el enfoque. Thing, it's so easy to get off track. es tan fácil desenfocarse. It doesn't, it doesn't take much no se toma mucho para desenfocarnos. To get off on the earthly things. Para desenfocarnos y enfocarnos en lo terrenal. Your is there, your heart will be also. Y dice, donde está tu tesoro, allí también estará tu corazón. So if your treasure is not on Así que si tu tesoro no está en las cosas de Dios y en el cielo, entonces va a estar en cosas terrenales. Pues entonces ahí va a estar tu corazón. Pero si tu corazón está aquí, entonces Dios no está allí. ¿Cómo puede Él hablarle a tu corazón cuando Él está de este lado, pero tu corazón está aquí? ¿Cómo puede Él ser tu Señor cuando tu corazón Serve that master. Cuando tu corazón está sirviendo a este Señor. Entonces, ¿cómo va a estar, vas a estar listo cuando venga el ladrón? Pues entonces Él va a venir ahí donde estás y se va a llevar todo lo que tienes. Incluyendo la vida eterna. Y no estamos hablando físico, estamos hablando espiritual, ¿lo entienden? Así que esta es la introducción.

Depending on who your master is, y dependiendo de quién es tu señor, that's where your heart's be. ahí va a estar tu corazón. Entonces es muy fácil hacer que tu corazón se enfoque en las cosas de la tierra y que solo sobreviva. Amén. Amen. I mean, la gente tiene unas maletas de sobrevivencia. How many have a Bible in the survival ¿Cuántos <laughs> me pregunto cuántos tienen una Biblia en esa maletita de cosas para sobrevivir? Vamos a ir a inspeccionar todas las maletitas de sobrevivencia. El pastor tiene una, un sorbete o un popote donde puede tomar agua porque le filtra el agua. I got my knife. Tiene un cuchillo. I got my tiene un compás. Tiene comida para 48 años. But I don't have any spiritual food. Pero no tiene nada, ninguna comida espiritual. But I can Pero él puede sobrevivir. Amen. Amen. ¿Alguien sabe lo que está hablando? Nothing wrong with storing up, you know, so you can eat, but. You get my point, right? No hay nada malo con guardar para que puedas comer, pero espero entiendan lo que les estoy diciendo. Y siempre que nuestros corazones se enfocan en lo terrenal, estamos muy cerca de tener otro espíritu y otro Señor. Dice, si tú recibes otro espíritu o otro evangelio, si tú recibes otro evangelio, entonces tienes otro espíritu, ahora piensas lit, que tu lámpara está encendida you you see, y piensas que ves, pero no. And you got another master, and you don't even know it. Like the foolish virgins, they didn't even know. And, I mean, think how sad it is. They think they're going to go in. But the Lord says, I'm not your master. Pero el señor les dice, "¿Es que yo no soy tu señor?" All this time they were following another master. Todo este tiempo estaban siguiendo otro amo, just the rich that can be covetous? Y no es solamente las riquezas que puede traer avaricia? The not so rich can be covetous too. También el que no tiene dinero puede tener avaricia. Amen. Amen. I mean even now they're talking about Ahora mismo están hablando you know? sobre reparaciones o un pago por todo lo que fue hecho en el pasado and en Estados Unidos. Greed and covetousness, en entitlement. La avaricia y que se sienten que tienen el derecho. 22, the eye is the lamp of the body. La lámpara del cuerpo es el ojo. So this is lamp, Así que esta es la lámpara. But we also have another lamp, Pero también nosotros tenemos otra lámpara which is your eye. que es tu ojo. So your eye needs to be clear, Así que tu ojo debe estar claro because if it's not, porque si no lo está dice porque si tu ojo está claro entonces todo tu cuerpo estará lleno well, who de luz. Is the light? Pero ¿quién es la luz? Jesus is the light. Jesús es la luz. If we see properly, y nosotros vemos apropiadamente que va a pasar? ¿Qué va a suceder? Entonces vas a estar lleno de Jesús. Y vas a estar lleno del Espíritu. Tu lámpara va a estar llena de aceite. Porque tu ojo está claro y no eres ávaro. No quieres todo. Tu ojo está no tu ojo está en el cielo y no aquí. The in, Entonces la luz viene. Blind, y no vas a estar ciego ni vas a estar en oscuridad. Amen. Amen. El ojo es para mirar hacia afuera. And, and no es para mirar hacia adentro. So Entonces él enciende la lámpara para que pueda mirar hacia the afuera. Y la avaricia mira hacia adentro. Amén. Entonces, ¿sabes lo que pasa cuando miras hacia adentro? Dice: Pero si tu ojo está malo, entonces todo tu cuerpo so, está lleno de oscuridad. So if your eye is covetous, Así que si tu ojo es avaro, no puede ver hacia allá, sino que mira hacia acá

The wrong focus, y si tu ojo es malo está hablando de avaricia De enfoque incorrecto entonces tu lámpara tu cuerpo va a estar lleno de oscuridad y si la luz so, en ti es oscuridad ¿qué tan grande es la oscuridad? In other words, it's like the en otras palabras es como las vírgenes necias they they light, pensaron que tenían luz but it was pero era oscuridad And then he said, how great is it? y entonces dice ¿qué tan grande es la oscuridad? tan grande que ni siquiera dieron al Señor y se lo perdieron entonces cuando tú piensas que tienes luz but it's really dark, pero es realmente oscuridad then brother, that's when we're really in trouble. entonces hermano ahí es cuando estamos en problemas y eso es lo que va a suceder en los últimos días mucha gente piensa que ve y dice tienen ojos pero no pueden ver And everything in you is going to be darkness, and the thief is going to come. And the is going to come because he comes in the darkness. That's when he comes. Ahí es viene. If you're full of darkness, he's going to come. Y tú estás lleno de él viene. So covetousness keeps you from. Having vision. When you're rich to God, cuando then we see the need that other people have and we meet the needs. He told the man who built the barn. He said, "This is the way it is with everyone who is." stores up treasures for himself and is not rich towards God. le dijo al hombre que estaba construyendo esa casa que es esa persona que no guarda las cosas para sí mismo. If you want to not be deceived Si tú no quieres ser engañado en estos want to start días. Getting your oil flowing, si quieres que tu aceite continúe fluyendo. Si quieres comenzar a ver. Necesitas venir y decir Señor abre mis ojos. Y déjame salir de mí mi mismo. In a porque voy a hablar de uno mismo en un momento. Así que prepárense para escuchar en un minuto. Pero, we have got to get too many people are. Caught up in themselves. Pero tenemos que entender que mucha gente, todo se trata de ellos mismos. Uh, likely, y creo que muy probable que tú no seas la persona más importante en la faz de la tierra. Amén.

That's the conclusion. Esa es la conclusion. He's saying the reason your eye is...

And because we're serving y porque estamos sirviendo a otro amo y es un amo de avaricia right? por eso Satanás dice te doy esto, te doy aquello That's greed and lust. eso es lujuria y avaricia so, so hear me? ¿están escuchando? Is saying, serve one of two él está diciendo vas a servir a uno de dos señores the Lord o el Señor or Satan. o Satanás Either the Lord o el Señor o la

It's a different master. Es un amo Amen. Amen. So either God or Satan or o, wealth. Same o Dios, o Satanás, o las In other words, if you're serving wealth and money and material things, we're serving Satan. Satan doesn't come out looking really nasty and ugly. Satan looks like Brad Pitt. Satan se parece a Brad Pitt. He does not look like the devil. Amen. Amen. He looks like Jennifer Lopez. He does not look like George Lopez. He looks different. No se ve como Lopez. Se ve he diferente. does not look like you think he looks. <laughs> Amen. How many get that? He looks good. ve muy bien. It all looks good. Se ve muy bien. And you think it's God. Y tú piensas que es Dios. The devil. Y es el diablo. And you didn't even know it. Y ni siquiera lo sabes. Porque estás ciego. Amen. Amen. Uh, when I say you I'm not picking on anybody I'm just using that as a So all this discussion about the eye? O sea, que toda esta discusión sobre el ojo? The lamp? La lámpara. Wealth? Las riquezas. Two masters? Dos amos. Being dressed in readiness? Estar, um, vestidos en preparación. It is all about greed and covetousness and materialism preventing the light. From coming into your heart. Esto se trata de que la avaricia no va a dejar que la luz entre en tu corazón. Solo cuando la luz o Jesús entra en tu corazón podemos ver lo que Jesús quiere ver en nuestro corazón. Necesitamos orar hoy, Señor, déjame ver lo que quieres que yo vea. Abre mis ojos para que yo pueda ver. Porque si tú sirves a Dios y a las riquezas vas a odiar y a despreciar a Dios. Cuidado cuando comienzas a escuchar a decir, ay, pues yo no quiero oír eso, no me gusta. No se toma mucho tiempo para comenzar a despreciar las cosas de Dios. No sé si about. alguien entiende lo que Does estoy hablando. ¿Alguien entiende de lo que estoy hablando?

You know. No, no me digas eso. The next thing you know, you despise it. Entonces, lo That's próximo es que lo vas a you despreciar. Dice no puede servir a dos. Por eso la gente se enoja y culpa a Dios por sus problemas. Porque somos ávaros.

For this reason, I say to you, por esta razón les digo, don't be worried about your life, no se preocupen por vuestra vida, what you will eat or drink, comeréis, o beberéis, nor your body, and what you will put on it. Is not life more than food, no es la vida más que el alimento, and the body more than clothing? Y el cuerpo más que la ropa. So he says, this is the reason I want. así que él dice esta es la razón por la que le quiero decir esto no se preocupen por las riquezas y el dinero porque si lo haces you're gonna hate God vas a odiar a dios and choose wealth and greed. y vas a escoger a las riquezas y y a la avaricia y entonces viene jesús como ladrón Ahí es cuando Él viene como ladrón. Ahora el próximo versículo. Miren las aves del cielo. They don't sow. No siembran. They don't reap or gather into barns. Ni ciegan, ni recogen en graneros. But your Heavenly Father feeds them. Pero vuestro Padre Celestial las alimenta. Are you not worth more than they? ¿No son ustedes de mucho más valor que ellas? This is the problem with most believers. Este es el problema con la mayoría de los creyentes. La mayoría no creen que valen más que ese pajarito. Saben cómo sé esto? Porque tienen que controlar todo a su alrededor. Tienen que controlar las relaciones. La gente. Because they don't think God's going to take care of it.

And to do it, you've got to control them. Y para hacerlo, debes controlarlos. And if they don't do what you say, si no then they don't dices, love you. Entonces ellos no te and aman. you'll make them wish they did. Y les harás a que, que te amen. I wish I could say that again. Go ahead. <laughs> How many heard what I said? ¿Cuántos escucharon? You don't think you're worth more than that bird and that Piece of grass out there. If you don't think God is going to take care of you and love you, and you want to get it from somebody else, and you will never get it because He's not going to allow it. Y tú nunca lo vas a tener porque Él no and lo va a permitir. That person, that you, Entonces vas a controlar y a manipular a esa persona y a la relación y todo lo que está a tu alrededor. So Para poder sentirte bien contigo mismo. ¿Alguien escucha lo que estoy diciendo? Eso no es más que el espíritu de rechazo. And you're worried because you don't think God loves you enough to feed you more than He'd feed that bird out there. So I don't think God loves me, but I'm gonna make sure you do. If I have to beat the crud out of you, you're gonna love me. Pues, no sé si Dios me ama, pero yo sí me voy a asegurar que tú me ames, aunque tenga que. Y tú vas a hacer todo lo que yo quiera para que yo saber que And tú then me if you amas. Don't, I'm going to you y si you no, entonces te voy a rechazar antes de que tú me rechaces a mí. Así que si quieren ser libres del rechazo, pueden pasar adelante. No sé si alguien está escuchando lo que estoy diciendo. Es asombroso cómo puedes comenzar hablando de la avaricia y del ladrón y terminar aquí. Amen. Amen. Rejection, fear, of rejection, causes you to worry about being taken care of. El rechazo y el miedo al rechazo te hace preocuparte por no por tu cuidado o si alguien realmente o si le importas verdaderamente a alguien porque no pensamos que el señor es suficiente así que necesitamos preocuparnos y controlar todo y todas las situaciones y a todo el mundo a nuestro alrededor alguien escucha eso And who of you, by being worried, can add a single hour to his life? Worry and rejection that God doesn't care for us will not cause us to be ready. la preocupación no nos va a dejar estar listos y entonces vamos a recibir a otro Señor y otro amo y no vamos a poder recibir al Señor si tú tienes que controlarlo todo entonces Because tienes guess what? otro Señor You're not in porque sabes que tú no estás en control de nada you control the water or the si tú no pudiste controlar ni el agua ni la electricidad or o la nieve We can't control squat. No podemos controlar nada. Amen. Amen. God, once we decide, okay God, you're going to be in control.: decides and and I'm, I'm just going to back my hands off.: y yo voy a quitar las manos. Verse 30, If God clothes the grass of the field which is alive today and tomorrow is thrown in the furnace, will he not much more clothe you, you of little faith? Y si Dios viste así la hierba del campo, verso 30, que hoy es y mañana es echada al horno, no hará mucho más por vosotros, hombres de poca fe. If our worry is about si nuestra preocupación es por vestido. Entonces no nos vamos a estar concentrando en Dios para que él pueda vestirnos de justicia. Si estamos más preocupados por esto, de la vestidura que Dios quiere que tengamos. Tienes que tener la vestidura correcta para ir al cielo. El lino fino son las obras justas de los santos. That means you got to do something. Eso quiere decir que tú tienes que Ye hacer of little algo. Faith, tu, de poca faith, faith without works, you can't have faith. You can have faith, but no works. But you don't have good faith if it doesn't work. La fe no ti, no puede ser sin obras y si no tienes obras pues no tienes buena fe. That means it's going to serve, it's going to do something. Eso quiere decir que va tiene que hacer algo. And then the faith increases and the oil increases. Y entonces la fe aumenta y el aceite aumenta. And your lamp stays lit. Y tu lámpara se mantiene encendida. Whatever we worry about, that's where your treasure is. Porque lo que está, lo que te preocupa, ahí está tu tesoro. worried about? De qué te preocupas. I'm worried, Pastor, is going to preach too long. I'm going to get hungry. Estoy preocupado porque el pastor va a predicar muy largo y me va a dar hambre. Y que mi estómago va a comenzar a hacer ruidos. Y me preocupa qué voy a comer cuando salga de aquí. Pues ahí está tu, tu corazón, <laughs> en tu estómago. Amén. Amen. Todo el corazón de la gente está en el estómago. Amén. Amen. amen amen if you worry about material if you're worried all the time about material things that's where your heart is si do don't worry No te preocupes. Ahora eso no quiere decir que no trabajes. Él no dijo que no trabajes, dice no te preocupes. Bueno, pues yeah. yo no me voy a preocupar, tampoco voy a trabajar, así que trabaja tú y yo me preocupo. And then you can worry how you're feed me. Y entonces tú te preocupas por cómo me vas a dar That's de comer a mí. No está Amen. hablando de eso. ¿Qué vamos a comer? we need to be concerned about eating the bread of heaven, amen? Necesitamos estar preocupados por comer el pan the Gentiles cielo. eagerly seek these things. Los gentiles buscan estas cosas. The Gentiles in that time were not the people of God. They did not know God. gentiles So people that don't really know God, Así que la gente que no conoce a Dios, that's all they seek. Eso es todo lo que busca. Because their life is wrapped up in what's on the earth. Porque su vida revuelve alrededor de lo que está en la tierra. Porque no conocen and don't a Dios. Tampoco tienen una promesa del cielo. The, all, said, toda su vida seek. se trata de eso. Dice, por eso que los gentiles buscaban esto. He said, Your knows what you need. Dice, tu padre sabe lo que tú necesitas. Dice, busca primero su reino y su justicia. That's what we got to see. That's the only way you keep your lamp lit. And that's the only way the light, uh, you have light inside the body and your eye is clear. This is interesting. This is interesting. Don't worry about tomorrow. No te preocupes por el día de mañana. Tomorrow will take care of itself. Porque el día de mañana se cuidará de sí mismo. Listen, if the day can take care of itself, si el día puede cuidarse a sí mismo, every day takes care of itself. cada día se cuida a sí mismo. Let me ask you, does tomorrow need your help? Déjame preguntarle: ¿Mañana necesita tu ayuda? Va a venir y se va a ir. Every day takes care of itself. Cada día cuida de sí mismo. If the day takes care of itself si el día cuida de sí it mismo. has that built into it. Si tiene eso en sí mismo. God built into the day the ability to take care of itself. Do you not think he will take care of you? No piensas tú que él va a cuidar de ti?

si el día puede cuidarse de sí mismo, entonces yo te garantizo que Dios puede cuidar de ti. Así que Él te está diciendo, pon tu mente en lo correcto. Si no, yo vendré como ladrón. Y tú no vas a saber. Regresamos a Lucas 12:40 ustedes también estén listos porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no esperáis y Pedro dijo le dijo Señor tú nos estás diciendo esta parábola a nosotros o a los pecadores que están allá afuera ¿Nos estás hablando a nosotros los discípulos, a esta iglesia o a la otra iglesia que está allá? Claro que no, eso no puede ser para nosotros. Entonces dice, aquel que es un administrador sensible y fiel a quien su amo pondrá a cargo de sus siervos Él les responde con esto. Blesses that slave whom his master finds doing when he comes. Bendito aquel a quien el hijo del hombre encuentre ocupado cuando él venga. He Dice, yo les estoy hablando a todos. He Si tú estás haciendo lo que se supone estás cuidando de mis negocios, you, Y si estás cuidando lo que yo te di, giving, si esto, estás dando y sirviendo? People, ¿Y cuidando a la gente? And I come, cuando yo venga, You're going to be blessed. entonces tú vas a ser bendecido. amén Él te pondrá a cargo de todas sus posesiones. Pero si ese esclavo dice en su corazón, pues mi señor no viene por un buen tiempo, to beat the slaves, entonces comienza a golpear a los esclavos, a los hombres y mujeres, y él come y bebe y se emborracha. Y bebe y come y se emborracha. déjenme me ¿Quién es el señor de ese esclavo? No, ¿Es el señor su amo? No, no lo es. He's not the Él no lo es. Look what Miren lo que dice. dice, if the master if the slave says, "My master will be a long time coming." Porque si dice, si el esclavo dice, el, mi señor viene en un largo tiempo. 46. El verso 46. He says, the master Dice, el al señor. Slave, de aquel siervo. He didn't say the master. He said, the master of that slave. No dijo el señor. Dijo el señor de ese esclavo. De ese he ciervo, will come on Llegará un día. When he doesn't expect him. Cuando él no lo espera. There's your thief. Ahí está tu ladrón. Ahí está el diluvio. Ahí está el relámpago. Ahí está el fuego. No, él viene cuando wow. tú no esperas. ¿Por he doesn't qué? Have the lamp. Porque no tiene la lámpara. No está listo. He's not serving. No está sirviendo. He's getting drunk. Se está emborrachando. He's beating up everybody. Y está golpeando a los demás. He said, I'm come. Y él dice, yo vengo. How's he come? ¿Cómo viene? Cut him into pieces. ¿Cortará, los cortará en pedacitos. He's going to come like a thief. Va a venir Do you see how he como comes? ladrón. Viene como viene. He comes one way to the believers. Viene de una forma para los creyentes. He comes another way y viene de otra forma. To the false believers. A los que creen falsamente. He comes like a thief. Viene como ladrón. That's why he says, I'm come like a thief. Por eso dijo, voy a venir como ladrón. Amen. Amen. I want you to look at. this one minute, I almost finished. Uh, worship team coming up. He said he will assign him a place with who? Unbelievers. What does that mean? Con los incrédulos. That que means he's decir, an unbeliever. No okay, if he's an unbeliever, pues si Who is his master? ¿Quién es su amo? Satan. Satanás. That master there—that's not the Lord. Ese amo no es el Señor. That's why I've been saying Jesus is coming like a thief. He's sending Satan to those that don't know him. Eso es lo que estoy diciendo. Jesús viene como ladrón. Él enviará a Satanás a aquellos que no le conocen. And if you're not awake, y si tú no estás despierto, and if your lamp is not lit, y si tu lámpara está apagada, and if you don't keep the oil flowing, y si tú no mantienes el aceite fluyendo, Lord, al servir al Señor, the it, al ver las necesidades y hacerlo, and you and entonces tu lámpara se va a apagar y piensas que estás sirviendo al Señor y no es así. Y entonces puedes estudiar Revelación todo lo que y saber todo can about it and it won't do you one bit of good. Entonces puedes estudiar todo el libro de Apocalipsis, saberte todo, pero no te va a servir. Because you have missed the real deal. Porque te has perdido lo real. This is something the Lord's been been telling me. I, I didn't say this in the first service, but it just came to my mind. El Señor está diciéndole esto al pastor. And I'm going to try to do this better. Y el Señor le dijo, ¿sabes que has estado predicando mucho sobre mí? He said, But you don't preach me. Pero no me predicas a mí. And I've been saying, yeah, you're right. Y yo le dije, sí, tienes razón. The book of revelation, el libro de Apocalipsis. You know what a revelation of? ¿Saben de qué es la revelación? And not the revelation of John. no es la revelación de Juan It's of Jesus. es la revelación de Jesús y cuando entramos en el libro de, Revela I'm do de Apocalipsis my best <laughs> voy a hacer lo mejor to preach Jesus, him, not about him, but him. para predicar a Jesús de Jesús, no sobre Jesús. Quien Él es. Lo que Él es. Eso es lo que me dijo. Así que oremos por el pastor para que pueda hacer eso bien. Eso es lo que el Señor dijo dice tú tienes que predicarme because a mí porque nada más te va a ayudar puede ayudar a tu marriage, a tu rechazo tu Jesus. matrimonio solo Jesús y la us. razón es por la que tenemos problemas es porque no tenemos a Jesús nadie puede arreglarte al, solo Jesús that, se pueden sacar los demonios aconsejarte pero heart. el pastor no puede arreglarte ni cambiar tu corazón Only, ni hacer que Je tú hagas nada Jesus. solo Jesús Man, you don't have him, you got si no lo tienes a él no you tienes nada puedes tener toda la revelación y todo el conocimiento puedes conocer muchas cosas sobre Dios pero no conocer a Dios amén Amen. gracias Señor Pharaoh in Egypt. En he made Israel slaves. los He beat esclavo. them. Los golpeaba. He made them work for him. Los hacía trabajar para él. He served his gods. Sirvieron a sus dioses. He, he served Satan. Satan was his god. Satanás era su dios. He was covetous. Era when they buried the pharaohs, they buried them with millions of dollars that they could take with them. Y cuando sepultaron al faraón, lo sepultaron con mucha riqueza para que lo usaran en la otra vida porque eran muy materialistas y religiosos. Y entonces Dios decide venir a Egipto. ¿Y saben cómo él vino? Él vino a los egipcios como un destroyer vino a los Egiptos como un destructor vino como un ladrón en la noche And he came to y vino a Israel a como un libertador They were ready estaban listos cuando vino cuando Él vino. And he did not come like y Él no vino como ladrón. He did not come into their house as no vino a sus casas como he destructor. Pasó sobre sus But casas. Pero entró en la casa de todo Egipto like Egipcio, thief, como un ladrón. Y mató al primogénito. Esa es la venida del Señor. Porque ellos tenían otro Señor. Y vino like a ellos como un ladrón y Él vino a ellos como ladrón vino en la medianoche Israel, Israel you know when they ate the Passover? ¿saben cuando ellos comieron el Pentecostés? You know how they ate it? ¿saben cómo lo hicieron? They didn't eat it in their la Pascua no la comieron en sus pijamas they didn't have in bed. no tomaron la comunión en la cama you know how they ate it? ¿saben cómo la comieron? Dressed with their sandals on. vestidos con sus sandalias puestas They were ready estaban listos. To commune with para estar en comunión con el Señor. Y tenían la comunión. And they, and y Dios vio la sangre. Y el destructor y el ladrón no entró en esa casa. Awake, si ellos no hubieran estado despiertos. Lord, si no hubieran escuchado the al Señor. Ready, si no hubieran estado listos. si no the, light on in the house, tenido su luz encendida en la casa ni tuvieran la sangre. El destructor house. y el ladrón hubiera entrado sus exactly en sus casas. Es exactamente lo mismo. ¿Alguien ve lo que el pastor vio allí? Amén. Amén. The destroyer came to Egypt. El destructor vino a Egipto Satan porque Satanás era su amo. Pero Israel estaba despierto en la noche y estaban listos. You know y ustedes saben cómo se salieron de la destrucción. Ellos obedecieron lo que Dios le dijo a Moisés y el no y el destructor no entró. Tú quieres mantener al destructor fuera de tu casa y al ladrón fuera de tu casa. Obey the Lord. Obedece al Señor. Sirve al Señor. Mantén tu lámpara encendida. Amén. Amen. Quiero que alguno de mis equipos de oración pasen adelante. Prayer, si come tú on. necesitas oración, pasa adelante. Here, y si solamente quieres pasar, We need to make sure Necesitamos asegurarnos we get on the Lord. que nos enfoquemos en el Señor, not on the no en lo terrenal. Tenemos que aprender a vivir en la tierra, pero no ser de la we tierra. Be ready Tenemos que estar listos. To serve God by serving people para servir a Dios, y servir a la gente. Guys, sit, si todo lo que haces es venir y sentarte, eso no te va a preparar. Puedes saber todo lo que el pastor está hablando y todavía no estar listo. Puedes creerlo todo y tampoco estar listo. Y tu luz se apagará. You gotta, you're gonna serve me. Dios dice, tú tienes que servirme. Donde yo estoy ahí está mi siervo. Amen. Amen. You serve the Lord. Tienes que servir al Señor. I gave some people a little break because they needed it. Yo le di a algunos un descanso porque lo necesitaban. Pero yo sé que quieren estar de regreso y servir al Señor. Amén. Esto se trata de servir a Dios. No se trata de ti. ¿Por qué eres rechazado? Cuando el Dios del Universo murió, porque pensó tanto en ti.

You can't serve God no servir a Dios and serve yourself. Y a you cannot be your own master no puedes ser tu propio Señor. and do what your flesh wants to do. Y hacer lo que tu carne that hacer. is not the Lord. Eso no es el Señor. That is not the way you you're going to uh, avoid the thief. Así no es como vas a del God wants to do a deep work. Dios hacer un I really feel like this. This I think this was a pretty good word. <laughs> Yo pienso que esta es una palabra muy buena. He, he really y yo sé que el Señor puso esto en mi espíritu y en mi corazón sobre los amos o señores. About, you know, your master is come for you. Y tu Señor va a venir por ti. And if it's the thief, he's steal everything got. Y si es el ladrón, entonces va a robar todo lo que tienes. Pero si es el Señor, entonces Él te va a llevar al cielo.